La orden presidencial de vigilar las aduanas, más que para evitar que pase droga hacia los Estados Unidos, es ahora que se ponga mucha más atención en el tráfico de armas de Estados Unidos a México. Y es que parece increíble, pero saber que en los últimos 10 años entraron al país 2 millones de armas, que en el último año entraron legales, 448 mil de las cuales se han recuperado 356 mil de las que entraron ilegales y que han sido destruidas apenas hace 2 o 3 días, más de 27 mil con un bulldozer que pasó sobre ellas, da una idea de que las armas pasan en refrigeradores, en lavadoras, en estufas, en cereales, en botellas de refresco, los cartuchos y así multiplicado, es un mercado de balas y de muerte que entra a México.